Estamos haciendo el Marginal 3, no lo vamos a defraudar. Nos gusta lo que hacemos y nos gusta verlo como les gusta a ellos. Tenemos las mismas ganas. Me contó mi primo lo que hicieron en San Onofre. Pueden replicarlo en otros penales. Anda pensando en aumentar la producción que está creciendo el negocio. Este tubito, maestro cortando y fabricando falopa. ¡Qué ugia, qué ugia, boludo, qué ugia! Pasase con el pendejo, lo decía yo. No me dijeron que veníamos para esto. ¡Porque la bolsa era el error! ¡Sales! ¿Dónde y cuándo transcurre esta tercera temporada? Sucede obviamente en la cárcel de San Onofre de nuevo y es un año antes de lo que fue la primera temporada. La historia que atraviesa esta temporada, ya los hermanos Borges tienen el poder y vemos cómo ese uso del poder nos va llevando hacia la primera temporada, que es lo que ya vimos. Es el recorrido de los personajes, tanto de ellos como de la sub-21, dentro del penal, hasta que llegamos a unirnos con la primera temporada. ¿Guagua? ¿Vos? ¿Leo? Yo disfruto de tener un negro cabeza en un calabozo pagando la cagada que se mandó. Por regalo de tus amiguitos de la sub-21. El pibe se muere de ganas de estar acá con nosotros. Todo de mano rompedero ojete, dice mi abuelita. Tenemos actores nuevos en la serie, en parte vienen a apoyar lo que es la Sub-21 y además hay una nueva banda generada que hace de contrafigura del poder de los Borges dentro de la cárcel, que se va desarrollando lo que va la serie. Los nuevos personajes de la banda de la Sub-21, el personaje del Flaco, que es Fiorito, es un cantante de trap que incorporamos junto con De Toque a la Sub-21, que viene a darle un poco más de frescura a esa banda que en este momento estaba muy derrotada y a lo largo de la temporada va a ir ganando poder nuevamente. Y además se suma Alejandro Aguada como un preso más del patio en principio, pero que después junto con la Sub-21 va a tomar mucho poder dentro de la cárcel. Lorenzo Ferro se llama Cristian y es el hijo de un empresario muy poderoso que cae preso producto de un accidente que tiene con sus amigos con el auto. Junto con él está su padre, que lo hace Gustavo Garzón, y Ana María Picchio, que viene a ocupar el puesto que tenía el personaje de Daniel Fanego en la temporada 2. Es como la jefa de todas las cárceles. Viene a ser una contraparte de lo que es Antín. Y ahí tiene una dinámica muy divertida con Gerardo, las escenas de ellos son muy graciosas. Me molesta bastante ver a estos presos jugando al teatrito. ¡No le tengan miedo a la mano dura! ¡Ana! Esta temporada tenemos locaciones nuevas, además de la cárcel. Grabamos por Avellaneda, también grabamos por Boedo. Y después usamos mucho las inmediaciones de la cárcel. Digo, se grabó fuera de la cárcel, escenas muy cerca de acá, dentro de lo que es Parque Patricios. Va a haber violencia, estamos graduando un poco el nivel de sangre. Básicamente tenemos la línea de la segunda temporada que está muy bien y vamos a seguir por ese camino de acción, más que de violencia cruda. Es una temporada con mucha acción y en donde vuelven también lo más emocional de los hermanos Borges y de los vínculos familiares. Este es mi hermano. Este te va a cuidar el culo siempre. La seguridad de ese pibe es importante. ¿Para que si no fuera por nosotros te cuidamos o te cogen en 2 minutos? Antín, los Borges arreglaron un fangote para cuidarlo. Yo quiero la excarcelación, la mía y la de mi hermano. ¿Y mi porcentaje qué? Ese no se toca, Antín. ¿Cómo es el trabajo con los no actores? Básicamente yo lo que trato de hacer con ellos es primero que estén tranquilos cuando llegan, que sepan lo que tienen que hacer en la escena, que entiendan qué es lo que le pasa a los personajes o qué lugar ocupan dentro de la escena. Más que nada para que no hagan cosas de más intentando generar algo y que no se pierda el foco de lo que es el tono de la escena por querer aportar algo que después no suma. Y entonces mi lugar con ellos es tratar de ayudarlos, guiarlos, escucharlos con las dudas que tengan. Y después, en el caso particular de Toque y el Flaco, por ejemplo, que trabajen desde ellos. Ellos tienen una impronta ya incorporada, que es por lo que los fuimos a buscar o por lo que llegaron a la serie, como es el caso del Flaco, que fue al casting, hizo todos los procesos. Y lo que ellos traen es lo que funciona, es lo que nos gusta. Entonces, básicamente, que estén tranquilos y que no se preocupen. ¿Por qué pienso que El Marginal es una serie exitosa? La verdad es que creo que tenemos personajes que son agradables dentro de lo
lugar horrible en el que están. Y creo que hay un vínculo afectivo entre los personajes que genera empatía en la gente. Y eso me parece que va más allá de la acción y de la violencia de la serie o de un pequeño morbo que puede llegar a ver por ver cómo es la vida carcelaria. Me parece que lo que prima es eso, las lealtades y los vínculos amorosos que tienen entre ellos. Yo le abrí las puertas de mi negocio confiando en que usted iba a ser distinto. Dígame a ver dónde está mi platica. En tu reputa vida vuelvas a tocar a alguien de mi personal. Parece si a veces los pelotudos. Tranquilo, Guayín. Vamos al patio. Vamos a caer en la fiesta con puta, con todo. Te pedí que lo cuides, la reputa madre que te parió. ¿Cómo está bien? ¿Qué pasó? ¡Mojo! ¡Enfermera!